Oh, sí, oh Dios. Nuevamente, Dios mío, venimos buscando tu presencia porque creemos, Señor, que ahí es donde podemos encontrar la vida. Y traemos delante de ti, Señor, aquellos que están luchando en su salud, en su vida terrena, Señor, buscando la salida, tratando de encontrar, Señor, una respuesta que viene de lo alto. Y nosotros creemos, Señor, que esta noche puede ser esa noche. Acuérdate, Dios mío, de cada súplica que hoy presentamos en tu altar. Y perdona, Dios mío, toda ofensa que delante de tus ojos pudiera haber en medio de tu pueblo. Para que al recibir tu perdón, Señor, conforme a aquel principio que estableciste cuando trajeron a aquel paralítico, y la primera palabra que salió de tu boca fue: tus pecados que son perdonados. Después vino la palabra poderosa que dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, porque yo gracia delante de tus ojos, Señor, y nosotros creemos que tú puedes obrar en Judith, Señor, te pedimos por ella, ya que no se pudo presentar, Señor, en este día a causa de esa baja presión de la sangre. Y creemos, Señor amado, que en ti hay poder para levantar a los niveles establecidos para su buen funcionamiento en su cuerpo. Oramos por su corazón. Oramos, Señor, para que todo desaliento, todo desánimo tenga, Señor, función en esa palabra que dice: todo valle, álcese. Y todo aquello, Señor, que está elevado, descienda en el nombre de Jesús y se establezca para la venida del Señor un cuerpo sano. Creemos, Señor, que tú puedes hacer un milagro en su vida. También oramos por el niño Abisaí, Dios mío, ya que tiene, Padre, problemas en su garganta, eso que ha salido, Señor, ya que lo han llevado, Dios mío, al hospital. Te pedimos, Señor amado, que tú hagas la obra para que él pueda quedar libre y pueda respirar con toda libertad. Todo aquello que ha causado, Señor, problemas de respiración en la vida de Abisaí, te pedimos, Señor, que obres poderosamente. Abisaí Silva, Señor, te pedimos para que tú pongas tu bálsamo y todas aquellas perturbaciones en su garganta, todo aquello que está causando que se cierren las vías respiratorias, tú puedes orar, Señor, para que se abra de abierto paso para tus otros santos, Señor. Manifiéstate poderosamente, Dios mío, removiendo toda reacción alérgica en su cuerpo, y permite, Señor, que sean abiertas las vías respiratorias para que pueda saber que hay un aliento de vida que tú tienes, Señor, en tu soplo santo. Sopla, Espíritu de Dios, en la vida de este niño y permite, Padre, que puedan encontrar respuesta a su familia, que puedan darse cuenta, Señor, que tú estás ahí para socorrer, que no has venido, Señor, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti, oh Dios. También oramos, Padre, y pedimos oración por Aizón, una niña como de 6 a 8 años, Señor, que le diagnosticaron un tumor de cáncer en el ojo, Señor. Y nosotros creemos que aunque el médico diga, Señor amado, que hay necesidad de sacar ese ojo, se ha cancelado en el nombre poderoso de Jesucristo. Aún tu palabra dice, Señor amado, que tú eres el que hace los ojos al ciego. Permite, Dios mío, que este ojo sea ministrado con tu colirio santo, Dios. Permite, Padre, que toda esa palabra de los médicos, por causa de la ciencia que ellos estudian y que han visto, Señor, cosas contrarias, oramos para llamar las cosas que no son como si fueran, y declaramos, Señor, los sanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú perdones todo aquello que ha causado este padecimiento. Quizás, Señor, descuido, yo no lo sé, pero tú que conoces todas las cosas. Oramos, Señor, para que pueda haber una buena noticia en esta niña, Señor. Sánala, Padre, para la gloria de tu bendito nombre. También oramos por Martita Montes, Señor. Mira, Padre, cómo ella
ha estado luchando, Señor, con su salud, y sé que ha contado con la ayuda tuya, Señor, con tu mano poderosa que se ha extendido. Sin embargo, Señor, se cayó y se fracturó su cadera, Señor. Oramos para que tú te hagas cargo de poner esas caderas, esos huesos, Señor, en su sitio. Que los médicos que la tienen en el hospital puedan tener la destreza en sus manos. Donde tú obres, Señor, para que ella pueda saber que esas manos que le ministran son, no son manos con sabiduría terrena, pero manos que son controladas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. También te pedimos, Señor amado, por Oscar, para que tú, Señor, te manifiestes en esa hernia que le acaban de hacer de cirugía, para que sea sanado, Señor. Mira, Padre, se ha complicado esto, pero creemos que en ti, Señor, hay sanidad. Se ha removido, Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que ha causado que él se encuentre en cuidados intensivos. Oramos para que tú obres poderosamente, envíes tu ángel y sea prendido todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de muerte. Toda acechanza, Padre, sea contraria a su vida, sea atada en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que este intestino sea libre, sea sano, para que tú sanes, Señor, esa hernia, porque en ti hay poder para ser sanado. Sea bendecido, Óscar Perdomo, Señor, lo ponemos delante de ti y creemos, Señor, que queda desatado de este padecimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, creemos, Señor, que escucharemos buenas noticias, que tú has enviado tu ángel, Señor, para socorrer, porque nosotros somos testigos, Señor, de las respuestas que has dado cuando hemos clamado a ti. Hemos podido escuchar el testimonio tuyo y eso nos convierte en testigos, Señor, audibles de cómo tú has obrado favorablemente en todos aquellos, Señor, que han estado padeciendo. No te olvides de mi padre, de mi madre, Señor. Sigo orando por ellos, mi hermano Alfonso, para que tú les fortalezcas, para que tú les sigas soplando aliento de vida. Y oramos también, Señor, por tu pueblo, por cada madre, cada padre que han estado, Señor, batallando en su salud, para que puedan ver, Señor, que hay un cuidado que viene de lo alto, para que se lleve, Señor, todo temor de enfermedades fatales, y que el Señor, la buena noticia de la sanidad que hay en Cristo Jesús, haya sanidad, Señor, en medio de tu pueblo. Despierta el corazón de aquellos, Señor, que han estado entretenidos en otras cosas, para que siempre puedan disfrutar cada visitación tuya, Señor, a nuestra vida. Hoy te doy gracias, Señor, por esa administración de tu Espíritu. Gracias, Dios mío, porque has sido fiel y has permanecido siempre con tu iglesia, y podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos llevará hasta el fin, porque confiamos, Señor, en que el Espíritu de Dios nos guiará por buen camino. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, Padre amado. Gracias en el nombre bendito de Jesús. No te olvides de Eugenio Bernal. Fortalécelo, Señor, en su corazón, que su alma no desmaye, que pueda mantenerse, Señor, creyendo en el invisible, y que pueda seguir siendo sustentado, Señor, con la palabra que sale de tu boca. Tu brazo poderoso sea a cargo, Señor, de sustentarlo, de sostenerlo y de darle el ánimo, Señor, en medio de toda tribulación que ha atravesado. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, confiando, Señor, y pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que alientes el corazón de mi hermano pastor que perdió a su esposa. Acuérdate de él, Señor, en esa tribulación, y fortalécelo de tal manera que pueda tener siempre, Señor, esa sensibilidad contigo para que pueda ser consolado de lo alto. También oramos, Señor amado, por Belinda Pérez, para que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, y todo aquello que ha sido anunciado como cáncer sea destruida, cada célula cancerosa. Oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús retroceda toda aquella oscuridad en las células, Señor. Creemos que las células vivas se empiezan a multiplicar, empiezan a vivir. Le hablamos, Señor, en el nombre de Jesús a esas células. Vivan en el nombre
poderoso de Jesucristo. Echamos fuera toda célula cancerosa y oramos, Señor, para que se manifieste tu poder en la vida de ella, removiendo, Señor, todo aquello que trata de ministrar en su mente con temor, porque tu palabra dice que ese perfecto amor con el que nos has amado, ese, Señor, será el que la sostenga hasta el fin. Sea bendecida, repite conmigo, iglesia, hermana Belinda Pérez, sé bendecida con un soplo nuevo en tu vida. El Espíritu de Dios empieza a traer vida a cada célula que ha sufrido muerte. Reviva, levántate en el nombre de Jesucristo. El Dios de la resurrección se llama Jesucristo. A Él daremos la gloria, la honra, la alabanza por los siglos para siempre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos son los ministrados de hoy? ¿Sí puedo entrar en la presencia de Dios? Gloria a Dios. Ojalá que siempre podamos entrar con libertad a la adoración. ¿Cuántos están contentos hoy? Estamos contentos porque usted está aquí, pero hay muchos que no están aquí hoy. Debemos de orar por ellos siempre para que el Señor les despierte su buen ánimo. Sé que algunas veces las circunstancias, hay situaciones, pero sabemos que Dios conoce todas las cosas y Él sabrá qué cosas tienen que ser removidas como obstáculos para que puedan venir a entrar en su presencia, ya que en la presencia del Señor podemos descansar. ¿Cuántos pudieron descansar? Dice la Escritura en Hebreos que era un reposo para el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que cuando David venía siendo perseguido por Absalón, dice que llegó al Jordán y ahí reposó, porque también el Espíritu nos da descanso. ¿Puede usted decir amén? Amén. Gloria a Dios. Bien, pues entonces vamos a dar lugar para que usted se pueda poner de pie, pueda saludar al que está alrededor de usted. Salúdelo, dígale que bueno que esta noche estás aquí. Es bueno que estés aquí esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marquito, bendiciones. Chivito, bendiciones. Gloria a Dios. A todos y cada uno de ustedes, bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a pasar a la parte que es siguiente, la parte de las ofrendas.